chicos, bienvenidos a mi canal. Bueno, tengo tanto que deciros. Lo primero, lo siento mucho porque estoy muy parada con el canal, pero tengo un montonazo de cosas que hacer. Y aparte, los Sims 4 no me funcionaban con el Origin, no sé lo que pasaba. Pero bueno, ya estamos de vuelta, vamos a intentar ponernos al día, ¿vale? Porque no me acuerdo ni dónde lo dejé. Para empezar, quería agradecer que ya somos 276. Que tenemos bastante visualización en el canal y que veo que me mandáis bastantes cosas para que pruebe a hacer y os me dejéis comentarios y tal. Bueno, el canal lo actualicé no hace tanto. Bueno, empecé a subir algunos vídeos de las manualidades. A algunos le parecerá algo ridículo, pero bueno. hice también la crítica de la película de los Minions, en fin. Los Sims 3 los pienso continuar dentro de poco. No, no tengo mucha prisa porque quiero avanzar un poco con los Sims 4. La verdad es que he estado viciada a los Sims 3, pero no he grabado la serie. No estaba en estas circunstancias como de grabarla. Bueno, ¿qué más os iba a decir? Bueno, como veis, hemos cambiado lo que viene siendo esto. Hemos puesto gameplay, manualidad y videoblog, que es de lo que va a tratar el canal. Y bueno, y subí también la introducción en el vídeo de las manualidades, cómo tocar una percha de la nueva introducción del canal. Bueno, esto es lo que quería enseñaros por aquí. Bueno, ahora nos vamos a ir directamente al juego de los Sims 4 que está aquí. Para este canal, para este capítulo, perdón, lo que quiero hacer es pegarle un corte radical a la serie. Sí. Y ahora me preguntaréis, Mari, ¿y qué clase de corte radical le vas a pegar a la serie? Bueno, pues como llevo, yo creo que más de 2 meses sin jugar o sin cuatro, no me acuerdo de dónde lo dejé ni nada, prácticamente de nada. Sé que está aquí a Piro en el sofá. Mari no sé dónde la tengo. Bueno, el caso es que el cambio que le vamos a dar a la serie es algo bruto y quizá algunos estáis de acuerdo. Y quizá otros no. Lo que vamos a hacer va a ser tan simple como que vamos a asesinar a Piru. ¿Por qué? Pues porque me apetece asesinarlo. ¿Y cómo quiero asesinarlo? Pues quiero que sea la planta carnívora la que se coma a Piru. No quiero que esto sea una historia tampoco feliz, lo típico de, no sé, así. Vamos a hacerlo un poco. A Piru se va a morir y a Mari se va a quedar viuda. Y bueno, con su pequeño, que Allison ya mismo la tenemos que hacer adolescente, porque puede ser que Mari también tenga un trágico accidente y alguien se tendrá que quedar con el pequeño Dylan. Bueno, pues lo primero, para que la planta carnívora nos coma, me parece que tenemos que estar sin darle de comer durante un tiempo. O sea, no sé cuándo habrá sido la última vez que la planta ha comido, pero bueno, no pasa nada, no le vamos a dar de comer. Y se supone que debe de soltar unas cosas que atraen a los Sims y entonces hace que pues eso, que vayan para allá y se los come. O sea, que tenemos que esperar a que suelte esas cosas. Vamos a coger a Allison y le vamos a dar de comer a la pobre porque está que se muere de hambre. Por cierto, sé que han salido un montón de pads de accesorios de los Sims. Han salido muchísimos. No tengo nada. No tengo absolutamente nada. No es por el tema de dinero, porque por eso no es. Es simplemente porque, bueno, no tengo tarjeta de crédito todavía hecha. Tengo que ir a hacérmela, pero no encuentro hueco para ir a hacérmela. Pero bueno, me la haré e ingresaré el dinero para poder comprar a través de Origin. Porque es la mala suerte que tiene esto. Y es que, yo qué sé, yo tenía el pad a trabajar encargado, fui, lo pagué y claro, era in-game. Pero al ser a través de Origin, pues no tengo tarjeta, me cuesta trabajo conseguir los juegos. Pero bueno, ya sabéis que hay una nueva expansión que va a salir que se llama Quedamos o algo así. Un nombre un poco raro, pero bueno. Y sale, no sé si en noviembre o por ahí, o más o menos a esa fecha. No es lo que esperaba, la verdad. Esperaba un mascota o un de ir a la universidad o no sé, o algo más útil, porque eso no lo veo muy útil. Tampoco sabemos lo que trae, pero bueno. Y bueno, y hay un montón de pads de expansiones de contenido ya. Un montón de pads de contenido. Y obviamente voy a intentar hacerme con él cuanto antes pueda, pues mejor. Aquí.
Después de tanto sin subir capítulo, hay que meterle un corte a esto para retomar la serie. Puede ser que a lo mejor lo revivamos en algún momento. Hay maneras de revivir a los Sims. Y si no, pues se puede quedar a vivir con nosotros como un fantasma, así total. Pero lo queremos matar porque yo quiero ver cómo la planta caníbal se lo come y sé que vosotros también queréis verlo. Bueno, Alison, mi vida, ¿estás comiendo las patatas? Pues venga, pues súbete aquí, acuéstate. Madre mía, son las 7 de la tarde y se van a dormir ya. Ay, es que estamos cansados, estamos cansados. Aquí de esperarme a mí para que venga, están rentados. A la puedo dormir todo el mundo. ¿Tanta? No sé, no tenía hambre. Bueno, ¿qué ha pasado? Pero si era a las 3 de la mañana, ¿qué ha pasado de repente? Bueno, otra cosa con la que quiero dejar en la serie es porque tengo mucho contenido personalizado. Y la verdad es que cuando me consiga los packs de contenido, vienen muchas cosas y no es que quiera quitar todo el contenido personalizado que tengo, pero sí pienso quitar algunas cosas. Y claro, ya se me va a modificar la casa, se me van a modificar los sims. Vamos, que todo va a ser un desastre. Ya sé que no va a estar igual de mono todo, pero quiero que el juego me vaya bien y además lo tengo súper saturado, ya lo sabéis que lo he dicho más de una vez. Y bueno, prefiero que el juego ande bien y esté bien a tenerlo todo tan súper mono. ¿Esto qué es? Vamos a tomar unos cereales, tila. A la 1 de la mañana, que sientan de maravilla. A Piru, pobre, no vamos a dejar que te mueras tampoco. Te va a tomar un zumico naranja, venga. Zumico naranja. No vamos a dejar que te mueras de esa manera. Nosotros queremos que te comas nuestra planta, nuestra mascota. Están todos muertos de hambre. Bueno, chicos, pues me encontraba aquí atendiendo la necesidad de los Sims que estaban un poquito reventados. Ya parece que están un poco mejor. Y me ha dado por mirar a nuestra mascotilla. Y bueno, voy a ponerlo en pausa. Mirar nuestra planta carnívora. Mirar lo que le sale de la boca. ¿Qué es eso? Es un pastel. Yo creo que con eso es con lo que atrae a los Sims. O sea, yo creo que este capítulo va a ser más corto de lo que yo me pensaba. Bueno, pues vamos a comer tarta. Lo siento mucho por Apiru, de verdad. Lo siento bastante. Pero Apiru, te tienes que ir. Lo siento un montón, de verdad. Pero bueno, deja la cena de microondas porque como que no es plan. Vale, va a dejarla. Despídete de tu familia. Bueno, esto se merece una fotillo. Vamos a hacerle una fotito a esto porque no sabemos cuándo la vamos a ver más. Se la ha comido entero. Se la ha zampado. O sea, ¿la habéis visto? Lo va a echar. Lo ha vomitado. Más. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? O sea, vamos a analizar la situación, ¿vale? Estoy un poquito, no sé, vacío interior. Te sientes como una loncha vacía, ausente de emociones. Pero vamos a ver. Apiru, ¿qué pasa? Que no te quieres morir, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me pongas esa carica de pena. Explícame tú a mí qué cojones haces. O sea, que te tenías que morir, chico. Que tenías que morirte y estás vivo. Pero bueno, esto yo creo que es el destino. No quiera que matemos a Piru. No, no quiere que se muera, ¿eh? O sea, que tendremos que matar a otro. Mejor Mari. A Mari se la quiere comer. Bueno, pues nada, como esto ha sido un intento y es un breve capítulo, porque yo pensaba que iba a terminar aquí, pero no.
Nos vemos en el próximo capítulo y no sé, decirme algo, decirme a quién matamos, a quién se come la planta carnívora, si a Allison, si a Dylan, si a Mari o si lo intentamos otra vez con a Piru. Decírmelo por favor y echarme una mano porque ¿quién será el elegido por la planta? Pues no lo sabemos, pero hay que saberlo y averiguarlo. Pues nada, chicos, todo lo dicho, un saludo y espero que sigamos progresando en este canal tan maravilloso que es mío y es vuestro y es de todo el mundo, pero es mío más que de nadie. Bueno, pues eso. Aquí os dejo y nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabéis, echar una mano que la necesito.